Masivas protestas en Bangladesh, con cientos de muertos, llevaron a la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina, quien terminó huyendo a la India en un helicóptero militar. Mientras, los manifestantes tomaron el Palacio de Gobierno en una nueva jornada de violencia que dejó al menos 100 muertos en un solo día. Hasina, en el poder desde el 2009, es la hija de Sheikh Mujibur Rahman, el padre fundador y primer presidente de Bangladesh. Hasina fue para muchos quien estuvo detrás del gran salto económico del país en los últimos años, pero también en vista como una líder que usó la represión para aferrarse al poder. ¿Pero cómo fue que un movimiento estudiantil la derrocó? ¿Y qué puede pasar ahora en Bangladesh? Esto te lo contamos ahora en este podcast. TF Noticias. Todo comenzó en julio con un levantamiento popular. Miles de estudiantes exigían la derogación de una ley que fijaba cuotas para asignar empleos de la administración pública que son bien remunerados y ofrecen seguridad. Los manifestantes argumentaban que el sistema era discriminatorio porque no estaba basado en una contratación por mérito, sino que un tercio de estos codiciados puestos estaban reservados a la élite política como gente vinculada al partido gobernante de Hasina y veteranos de la Guerra de Independencia de Bangladesh, y esto en un país de alto nivel de desempleo donde alrededor de 18 millones de jóvenes están buscando trabajo. Bangladesh, una joven nación que se separó de Pakistán en 1971 tras una sangrienta guerra de independencia, es un país pequeño, solo un poco más grande que Nicaragua, pero con más de 170 millones de habitantes, de los cuales más de 30 millones no trabajan ni estudian. Y si bien el país experimentó un fuerte crecimiento económico bajo el mandato de Hasina, este se ralentizó tras la pandemia. Las protestas comenzaron en la prestigiosa Universidad de Dhaka el 1 de julio y rápidamente se extendieron por todo el país. Las manifestaciones estudiantiles fueron reprimidas con tal violencia por la policía que esto derivó en un movimiento antigubernamental más amplio. El domingo, 4 de agosto, la revuelta escaló con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, hasta que el 5 de agosto la presión sobre la primera ministra fue tal que terminó cediendo al pedido de los estudiantes y dimitió. Pero incluso después de la salida de Hasina, las protestas continúan. Se reportaron escenas de vandalismo y robos en todo el país en el día más violento desde que comenzaron las manifestaciones. Imágenes difundidas a través de las redes sociales mostraban a personas irrumpiendo en el palacio de Gandhavan, la sede gubernamental. Pero, ¿quién es Sheikh Hasina? Como te comentábamos antes, Hasina pertenece a una familia que ha estado en el poder desde que se fundó Bangladesh. Durante su juventud, Hasina se ganó una reputación como líder estudiantil en la Universidad de Dhaka. Sin embargo, su vida cambió drásticamente en 1975 durante un golpe militar, donde su padre y la mayoría de su familia fueron asesinados. Fue recién en 1981 cuando Hasina regresa a Bangladesh de su exilio de la India y asume el liderazgo del partido político de su padre, la Liga Awami, y rápidamente se convirtió en una figura central de la política del país. En 1996 fue elegida primera ministra por primera vez y ganó reconocimiento internacional al firmar un acuerdo de reparto de agua con la India y un acuerdo de paz con los insurgentes tribales en el suroeste del país. Bajo su liderazgo, Bangladesh, un país de mayoría musulmana que en algún momento fue uno de los más pobres del mundo, experimentó un sorprendente crecimiento económico. Hoy, Bangladesh es una de las economías de mayor crecimiento de la región, crecimiento que se ve reflejado en las siguientes cifras. El ingreso per cápita del país se triplicó en la última década. Más de 25 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 20 años. Gran parte de esta bonanza ha sido impulsada por la industria textil, que representa la mayoría de las exportaciones totales de Bangladesh. Pero a pesar del éxito económico, Hasina se enfrentó a diversas acusaciones, entre ellas convertirse en un autócrata tras 4 periodos consecutivos en el poder en cuestionadas elecciones, reprimir a opositores a los que califica de enemigos y terroristas y malos manejos administrativos.
Hasina, en cambio, acusó a sus rivales políticos de amenazar la democracia y querer sembrar el caos en el país. Pero la ola de manifestaciones que comenzaron en julio se convirtió en el principal desafío de Hasina desde que se aseguró su cuarto mandato. Apenas se conoció la noticia de su huida, miles de manifestantes salieron a festejar en las calles de Daca, incluso derribaron la estatua de su padre. En un discurso dirigido a la nación, el comandante del ejército general Walker Hussaman anunció la formación de un gobierno interino a la espera de encontrar a una persona que se haga cargo del poder ejecutivo. El parlamento quedó disuelto a pedido de los manifestantes, que se niegan a que los militares asuman el poder. Respecto al futuro de la exmandataria, su hijo, Sajek Joy, declaró a la BBC que su madre se iba a retirar completamente de la política. Joy, quien fue uno de sus asesores, defendió el legado de su madre y dijo que había transformado a Bangladesh de un país pobre a uno de los tigres en ascenso de Asia. Mientras los manifestantes festejan la salida de Hasina, hay inquietud entre la población por cómo se definirá el futuro inmediato del país.